latinoamericana de periodistas hacían llegar su solidaridad a los trabajadores de prensa argentinos. Es una etapa, lo sabemos, caracterizada por un proceso de concentración sin precedentes en el escenario mediático, donde la lógica de maximización de la renta prima por sobre los derechos comunicacionales de los ciudadanos. Pero también es un periodo donde la UPA, junto a otras fuerzas sociales y políticas, desarrolla acciones masivas con su propia prensa, en la calle, en las escuelas, en distintos ámbitos nacionales, regionales e internacionales, denunciando no solo al terrorismo de mercado, sino la concentración de los medios en pocas manos, conscientes que los problemas de los periodistas son también los problemas del conjunto de la sociedad y viceversa. Sorteando así el limitado pensamiento corporativo que, en honor a la sinceridad, primaba en aquel entonces en algún sector del gremio de prensa. También hay que decir, en honor a esa sinceridad, que no todos los sectores políticos se sumaron a esta batalla de ideas y de acciones, ni todos los periodistas se sintieron representados por esta lucha que persiste el día de hoy. Todas estas acciones deben entenderse indudablemente en el marco de la complejidad que expresa la estratégica batalla, ¿no?, en el plano de las ideas para disputar el sentido de nuestras sociedades. Y esta realidad ha sido asumida por distintos sectores de nuestra región hace ya 16 años, con Hugo Chávez en Venezuela, heredero de las luchas históricas por nuestra independencia, que junto a Brasil, Uruguay, Bolivia, Ecuador y Argentina fija posición más allá de los diferentes procesos políticos en cada uno de los países. La declaración de no al ALCA inicia un proceso de consolidación conjunto y unitario que se refleja en organizaciones como la UNASUR, la CELAC y el ALBA. El debate que hoy atraviesa la agenda latinoamericana en torno a democratizar la comunicación ha tenido avances y retrocesos, lo sabemos, pero a la vez ha puesto más en evidencia que cuando hablamos de democratizar la comunicación también hacemos referencia a la sociedad a la que aspiramos, tanto en su dimensión política cultural como en lo referido a su orden económico. El papel de los medios en general, y en particular las denominadas industrias culturales de carácter transnacional, reproductores económicos y simbólicos de los distintos factores de poder que vertebran nuestras sociedades, neoliberales, capitalistas, sitúan el debate en uno de los aspectos más estratégicos, tanto para quienes ejercen el poder real como para quienes lo confrontamos. La región latinoamericana y caribeña, aún con distintas intensidades, alcances y diferencias, entre cada uno de los países que integran su territorio, supo ganar batallas importantes en los últimos años. Y logró, en este contradictorio camino emancipatorio,